Hola a todos, esta mañana he querido prepararles un tutorial sobre la actividad 6. Si se fijan aquí dice que nosotros podemos resolver sobre de los ejercicios con los métodos de sustitución, igualación, reducción y gráfico. Pues bien, ahora yo les voy a dar un pequeño tutorial de cómo o qué significa resolver las ecuaciones por el método gráfico. Un poco más complejo porque necesitaríamos unos gráficos de mucha precisión, pero de todas maneras se puede lograr. El método gráfico consiste en, primero nosotros tenemos que despejar y. Si nosotros queremos despejar y de esta ecuación, por ejemplo, tendríamos que y es igual a 2x menos 10. Y todo esto sobre 3. Esta sería la primera ecuación. Si ven 2x, pasaría a restar el menos 10. Este menos 3y pasa a sumar, por eso queda y. Y el 3 pasa a dividir. 2x menos 10 sobre 3. Y de esta ecuación, si yo quiero despejar y, pues tendría, como este y es positivo, fíjense, si yo le paso al otro lado, al 4x, este pasaría a restar. Entonces tendría yo de esta forma inicialmente 3y igual a 7 menos 4x y el 3 pasaría a dividir para que me quede de la siguiente forma sobre 3. Listo. Entonces vamos a graficar estas dos ecuaciones. Yo les he preparado en esta aplicación que encontré, miren, 2x menos 10 sobre 3, y bueno, aquí le puse menos, ¿no? Solo le cambié el orden nada más. Si multiplican este por el 4x, pues quedaría menos 4x, y el menos por menos más, más 7. Entonces está igual realmente, solo escrito diferente. Entonces tengo dos funciones, f de x y g de x, que son las dos curvas que quiero graficar en la misma escala. Entonces, al yo graficar estas dos ecuaciones, yo me encuentro con este punto de aquí. Si ustedes revisan su resultado, las respuestas x y y, x es igual a 17 sextos que corresponde a 2.83. Miren, 2.83. Sí puede estar por aquí. Es más, vamos a tratar de buscarle con esto. A ver si nos resulta. Bueno, un poco difícil, ¿no? Pero el punto es que si tengo en x 2.83 y en y resultó ser menos 13 novenos, y 13 novenos es menos 1.44, miren, menos 1.44. Y 17 sextos. Entonces, el método gráfico quiere decir que la respuesta se encuentra únicamente en el punto donde las dos curvas o dos rectas de las funciones f de x y g de x se cruzan.